Fernández, usted como buen llanero y conoce bien de llano. Yo vengo a pedirle opinión ante todo mi respeto del monte de tu caballo. Pregunté por tu persona, me dijeron Filiberto que usted andaba sabaneando. Ahora aquí estoy seguro que el llano está progresando. Habrá quien repite un cuatro, ni el zapateo quien viva parranteando, pero como Filiberto dificulto de encontrar. Haré una recordatoria, viejo querido, ya que estamos recordando. En este humilde homenaje sincero y el corazón como usted me lo ha ganado. Pasaste mucho trabajo cuando había el tigre debajo en el paso de Mazapalo. Ahí no quedaba bestia, tenía el tejito azotado. Carapachos de chihuire sobre la orilla se veían amontonados y nadie se le metía, no chiquillo vivía en llamado. Hasta el río de desbordó, la choza tenía negocio y a los toros picando. Y en el paso de la leona se ahogaron unos marranos. Hombre de mucha paciencia, de repente la sangre le empezó a hervir como un cardo cuando vio en el gallinero la cuña de un jaguaro. Él dijo, aquí no hay remedio, no voy a buscar ese tigre o lo llamo coroteado. Para evitar un enredo me voy a poner los tumbos, me iré a tirar en la mano. Y como a las 5:30, observó que en un mogote había un ojero amontonado y era un cacho pelú que esta noche había cazado. Este la trampa y el sitio rezando, creo al revés sobre el suelo arrodillado. Ni vergo es dura ni altura se encaramó sobre un palo. ¡Opa! Gracias. ¡Yupa!